Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengo el gusto de darle la bienvenida una vez más a Escriba y Lea, este espacio del canal educativo que, como siempre, le propone un acercamiento al universo fascinante del arte, la literatura y la historia. Un espacio en el que todos ganamos en conocimiento. Y, como siempre, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios que está integrado en la noche de hoy por el doctor Raúl Lombana Rodríguez, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Buenas noches, profesores, un placer de estar compartiendo una vez más aquí en Escriba y Lea, un programa en el que todos ganamos en conocimiento. Vamos a recordar, estimados amigos, el momento en que el doctor Raúl Lombana formuló la pregunta al televidente. ¿Cuál es el nombre del célebre papiro recién exhibido por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto luego de ser descubierto recientemente en 2022? La respuesta a la pregunta del televidente es la siguiente. Se trata del papiro Waziri, recién descubierto entre las tumbas faraónicas del Saguara, en mayo de 2022. Felicitamos al ganador y agradecemos a todos los televidentes que participaron en el concurso a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Vamos a pasar ya al primer tema de esta noche. Para los profesores no hay información visual, pero para el televidente sí. Se trata de un personaje célebre. El tema lo envió Brian Rangel, del Vedado en La Habana. Lombana, adelante. Buenas noches, Israel. ¿Se trata de un personaje célebre real? Es real. ¿Un hombre? No. Ah, empezamos bien. O sea, que es un personaje célebre femenino. Femenino. ¿Este personaje célebre alcanza su celebridad en el campo de la cultura, en su sentido más amplio? En el campo de la cultura. ¿Y en su sentido estrecho también? Y en su sentido estrecho. O sea, estamos hablando de una mujer que se desenvuelve dentro de las bellas letras o las bellas artes. Exacto. ¿Esta mujer célebre es americana? Es americana. ¿De la América Latina? No. ¿Puede ser una mujer de la América del Norte, anglosajona? Exacto. ¿Es una mujer estadounidense? Estadounidense. Oh, está bien. Es una mujer estadounidense. Entonces, ¿una mujer del siglo XIX, XX o XXI? Exacto. ¿De uno de ellos o de dos de ellos? De dos de ellos. De dos de ellos. ¿Es una mujer de los siglos XX y XXI? De los siglos XX y XXI. ¿Es un artista? Es un artista. En el caso norteamericano, sin demeritar otras artes, yo creo que el arte donde la mujer tiene mayor destaque es la cinematografía. ¿Es una actriz norteamericana? No. Tiene obra en ambos siglos, ¿no? Cuando yo le pregunto si tiene obra en ambos siglos, estoy descartando a estas personas que nacen en un siglo, pero se hacen famosas en otro. No, es un personaje. No, es una mujer que después que se hizo famosa, mantuvo. Lo ha seguido siendo en el siglo XXI, ya. Esta mujer célebre no se dedica entonces a la actuación, no es una actriz, según le dijo usted a Dagoberto. No lo es. No lo es. Yo le voy a decir artes plásticas, alguna de las artes plásticas, o la música. Cuando le digo música, en el sentido amplio, una. Lo mismo desde una cantante hasta una instrumentista. Exacto. ¿Es del mundo de la música? Es del mundo de la música. No es una mujer célebre, es muy célebre, ¿no? Yo creo que sí. Es un personaje conocido y además reconocido. Conocido y reconocido. En el caso del mercado del arte norteamericano, en este periodo tenemos que preguntarlo también, aunque sea una pregunta a veces que no nos agrade. Cuenta con premios por parte de las grandes academias, de las grandes instituciones discográficas, para ser más exacto. Le preguntaríamos cinematográfica si fuera. Muchísimos premios. Muchísimos premios. Muchísimos premios. O sea, pues, y estos premios sobre todo los obtiene a partir, Israel, de una de estas cosas. O su interpretación, o sea, estoy pensando en una cantante, ¿no? Su interpretación como cantante o su interpretación su interpretación musical. Por su interpretación musical. Sin descartar que pueda tocar alguno de los que conocemos, de viento, de percusión, de cuerda, pero el instrumento fundamental es la voz. Es la voz.
indiscutiblemente. Estamos hablando de una gran cantante norteamericana. Bueno, hace poco tuvimos aquí a Barbara Streisand, pero esa es actriz y cantante. En este caso se trata de una cantante. De una cantante. Esta gran cantante está vinculada, además de las tendencias, como es el caso, como fue en el caso de la Streisand, cuando, de las tendencias de la música contemporánea, de la etapa del pop, está también vinculada a la música que pudiéramos llamar como tradicional, folclórica norteamericana, la música norteamericana. Es una representación. Por supuesto, profesor. Pero eso está dentro de sus rasgos distintivos como cantante. Está dentro de sus rasgos distintivos. Es una cantante afroamericana. Afroamericana. Afroamericana, de las grandes cantantes afroamericanas. Grandes, grandes. Grandes. Que si se hace una lista, está ahí delante, entre las afroamericanas y más allá. Se han hecho muchas listas y ella siempre está sí, delante. Por eso le hago la pregunta. Porque, a ver, yo le voy a decir las tres que yo no puedo decir que sean las más grandes, pero las tres que yo prefiero, ¿no? Que yo entiendo que... Una es Aretha Franklin. La otra es Ella Fitzgerald. Y la otra es... problema de gusto personal también, Nina Simone, que es un poquito más, Nina Simone, ¿es una de las tres? Es una de las tres. Puedo descartar a la Simone, me quedo con Aretha Franklin y con Ella Fitzgerald. Puede hacerlo. Es Aretha Franklin. Es Aretha Franklin. Hay gente que le gusta, son varias las canciones de Aretha Franklin famosas, pero yo tengo un respeto especial por Respect. Aretha Franklin es una mujer que llama mucho la atención. Dago nos podría hablar mucho del tipo de sociedad norteamericana que le toca vivir, porque además es especialista en esos temas. Porque Aretha Franklin es una mujer que nace en el seno de una familia desfavorecida por todas las discriminaciones posibles. Fue madre joven, divorciada joven, o sea, todo pintaba para que fuera alguien más desfavorecido en los Estados Unidos, imagino que en los años 40 o 50 que haya nacido, y sin embargo desarrolló siempre con una disciplina tremenda, con un activismo tremendo, porque estamos hablando de una persona que además no se quedó callada y siempre donde quiera que estaba defendido los derechos de las minorías, de las mujeres, con una dignidad tremenda, se impuso a golpe de talento. Y incluso donde quiera que hubo un poco de competencia, un poco de inseguridad, alguien que por racismo no tuvieron que reconocer, donde quiera que haya llegado Aretha Franklin, ha tenido que ser reconocida como la voz distintiva, aunque no es la única, pero del writing and blues y del soul, sobre todo de esos dos. Pero hay una cosa que yo quiero destacar, y si me permite una experiencia personal. Hay veces que cuando estamos ante un gran artista, ¿no?, uno lo admira, lo aprecia porque oye sus canciones, porque oye sus discos, pero un día hace algo además que usted dice, esto es otra cosa, ¿no? Yo nunca olvidaré el momento en el que cuando Luciano Pavarotti, en aquella extensa cruzada que hace, muy humanista, dirigida a causas muy nobles, empieza a compartir espacios con artistas que aparentemente se movían en espacios musicales muy diferentes, y de pronto sale Aretha Franklin cantando con Luciano Pavarotti. Es un momento, artísticamente hablando, de los que no se te olvida nunca. Fue Nessun Dorma. Yo no me acordaba cómo se llamaba, pero es increíble. O sea, es una cosa bellísima. Y otra cosa muy linda que tiene Aretha Franklin, es una cantante para cualquier edad, en cualquier época. Un joven la podría disfrutar igual por su voz. Su voz puede ser juvenil, puede ser experta, como usted la interprete. Es una tremenda cantante. Creo que está reconocida como la cantante más grande o una de las cinco más grandes de todos los tiempos, algo así, pero tiene un reconocimiento que va por ahí, por ese tipo de... Recibió unos 17 premios Grammy a lo largo de su carrera y además recibió también un premio Pulitzer especial por su contribución a la cultura norteamericana. Felicitamos al panel y en especial al doctor Lombana por haber determinado el primer tema de esta noche. Y ahora pasamos a nuestro segmento de novedad literaria que prepara cada semana Fernando Rodríguez Sosa. Luego nos veremos para desarrollar el segundo tema de esta noche. Buenas noches. 12 cuentos fechados a lo largo de 2 décadas aparecen en el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado No es país para perros, de Miguel Terry Valdespino, que aparece en la colección Ficciones de la Editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Béisbol, racismo, sexo
son algunos de los temas abordados en estos cuentos, en que el autor se propone y logra comentar, indagar, reflexionar sobre la sociedad y la cultura cubanas en el último medio siglo. Narrador, dramaturgo, periodista, nacido en La Habana en 1963, Miguel Terry Valdespino es autor de una amplia obra que incluye, entre otros títulos, el cuaderno de cuentos No me hables de la ira, la novela Ajuar de guerra y la pieza para la escena Ángeles y cenizas. Entre otros reconocimientos, ha recibido los galardones, premios en los concursos Pinos Nuevos, Felispita Rodríguez e Internacional Casa de Teatro de República Dominicana. Igualmente, las menciones concedidas en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar y en el concurso internacional de la editorial Plaza Mayor de Puerto Rico. Con la publicación ahora de No es país para perros, se pone a disposición de los lectores un libro que no solo permite conocer el alcance de la obra narrativa de Miguel Terry Valdespino, sino también un libro que posibilita comprobar la riqueza de la obra narrativa breve que se escribe hoy en Cuba a inicios de un nuevo siglo y milenio. Les recomiendo la lectura y el disfrute de No es país para perros, libro de cuentos de Miguel Terry Valdespino, que ha publicado la editorial Oriente del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Ahora pasamos al segundo tema de esta noche, que como ya ustedes conocen, va sin información visual para el televidente. Fue enviado por Yanni Muñoz y se trata de una obra de arte. Doy la palabra al doctor Félix Julio para que comience con la ronda de preguntas. ¿Obra de arte de nuestra era? Es de nuestra era. ¿De algún momento posterior a la edad antigua? Posterior a la edad antigua. ¿A la edad media? Posterior también a la edad media. ¿A la Revolución Francesa? Posterior a la Revolución Francesa. ¿De los siglos XIX, XX o XXI? Exacto. ¿De uno de ellos? De uno de ellos. No como una obra de arte que tuvimos en un programa reciente que era de dos siglos. No, no, es de un siglo. De un solo siglo. ¿Es una obra de arte del siglo XIX? No. Entonces, Israel, ¿es una obra de arte del siglo XX? Del siglo XX. ¿Siglo XX americano? Siglo XX americano. ¿De la América Latina, Israel? América Latina. ¿América Insular? América Insular, Cuba. Correcto. Cuba. ¿Esta obra de arte, Israel, está hecha en la segunda mitad del siglo? Está hecha en la segunda mitad. ¿Podemos decir que está hecha después de 1959? Después de 1959. Es una obra, digamos, de la época revolucionaria. Exacto. Una obra pictórica, de las artes plásticas en general. Podría ser una obra musical o podría ser una obra cinematográfica. Es una de las tres. Es una de las tres. ¿Podría quitar las obras pictóricas? Podría quitarlas. Entonces, ¿es una obra musical o cinematográfica? ¿Una de ellas? Solo le queda decidirse. Ya. Por una de ellas. ¿Es una obra cinematográfica? Es una obra cinematográfica. Ya. ¿Es una película? Una película. ¿Una película cubana? Una película cubana. Y es una película, no es un documental, es una película. O sea, una película de ficción. Sí, correcto, correcto. Pero bueno, también es que la obra cinematográfica cubana tiene muchos documentales, importantes documentalistas y muy buenos documentales. Por eso precisaba. Entonces es una película de un importante director. Sí. Este director viene haciendo películas, es decir, tiene una larga vida como director. Tiene una larga vida. Viene haciendo películas, ¿no?, desde incluso inicio de la Revolución. Sí, sí, sí. Bien. Entonces yo le voy a decir dos nombres. Julio García Espinosa o Titón. Uno de los dos. Uno de los dos. Yo le voy a decir entonces un nombre, que es el que más me gusta a mí. Es una película de Tomás Gutiérrez Alea. Es una película de Tomás Gutiérrez Alea. Titón tiene varias películas en la década del 60 y el 70, y el 80 también, en que hace películas como director. Pero solamente al final de su vida es que hace dos películas en las cuales es auxiliado, digamos, por otro director, Juan Carlos Tabío. Exactamente, exactamente. Al final de su vida Titón está ya enfermo. Y hace dos películas, una realmente muy importante y la otra quizás un poco menor, pero también una buena película. Estamos hablando de Fresa o Chocolate o de Guantanamera. ¿De una de ellas? De una de ellas. Bueno,
Yo voy a decir la más importante, fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Yo creo que Titón, a mi manera de ver, es de los principales directores de cine cubano. Tiene películas importantísimas como Memoria de su desarrollo, para muchos críticos la mejor película cubana de la época revolucionaria. La muerte de un burócrata, que a mí lo personal me gusta mucho, donde critica el burocratismo de inicio de la revolución. Y esta película, que está basada en un cuento de Senel Paz, que es Lobo, el bosque, el hombre nuevo, es una película que se hace en un contexto muy difícil, y habría que decir que la película y el cuento rompen con todos los prejuicios de un sector que había sido marginado. Es el sector homosexual, pero lo hace del ámbito del patriotismo, el ámbito de los sentimientos, el ámbito de los valores humanos, como el amor, como la solidaridad, como la amistad. Y además lo hace con un nivel artístico tremendo, con excelentes actuaciones. Recuerdo ahora mismo a Mirta Ibarra, recuerdo a, por supuesto, a Perú Gorría, recuerdo a Vladimir Cruz. Es el enfrentamiento entre un joven con una bastante dogmático y un homosexual que ante todo quiere a su patria, más allá de su elección sexual. Es un hombre que en primer término ama a su patria y ama a su cultura, a la cultura nacional. Que recuerde, es la única película que ha sido nominada al Oscar en Estados Unidos. Una película que fue muy galardonada, muy premiada a nivel internacional. Y bueno, se cumplieron 30 años y hubo celebraciones en torno a esta película. Es la primera película cubana nominada al Oscar, como bien usted señaló, y hasta ahora la única. Sí. Y además obtuvo el premio al mejor largometraje en los premios Goya de 1995 en la categoría de mejor película extranjera. Creo que son apuntes interesantes. Es uno de los símbolos de la cultura de este país, fresa y chocolate, sin duda ninguna. Entonces, muchas gracias al panel, felicitaciones, y en especial al profesor Dagoberto. Y ahora, para usted, amigo televidente, ofrecemos el momento musical de la noche.
Estamos listos ya para desarrollar el tercer y último tema de la noche de hoy. Este tema fue enviado por Leonel González de Jibara en Holguín y, como ustedes conocen, tiene información visual para el televidente. Le precisamos al panel que se trata de una obra literaria y cedemos la palabra para comenzar con la ronda de preguntas al profesor Dagoberto. Gracias, Israel. ¿Esta obra literaria es de nuestra era? Es de nuestra era. ¿De algún momento posterior a la Edad Antigua? Posterior a la Edad Antigua. ¿Posterior también, Israel, a la Edad Media? No. Se trata de una obra que está ubicada entre los siglos V y XV. Así es. Que se produce en Europa. En Europa. Yo voy a hacerle la pregunta a continuación, creo que como lo haría cualquiera de mis compañeros, en la medida, o sea, en lo que respecta a la denominación actual, ¿no? Usted me dice sí. A la denominación. Esta obra se produce en un país de lo que hoy conocemos como la Europa continental. No. No. Estamos hablando entonces de una obra literaria de la Europa insular. Exacto. Y en este momento, la principal, potencia insular de Europa, y lo va a ser después también, son las Islas Británicas. O sea, es una obra que se produce en las Islas Británicas. No. Es una obra de Islandia. Exacto. ¿Esta obra se realiza después del siglo X? No. No, es anterior. Es anterior. Ah. Islandia no se pobló en el siglo V. Entonces yo tengo que pensar que esta obra se escribe o se hace en Islandia, pero viene de otra cultura. Viene de la cultura nórdica. Exactamente. Y por esa fecha, producida en Islandia, que se pueda producir en Islandia, ¿no? Yo recuerdo al menos tres obras ahora que son recogidas en el códex que después un códex que después se hace muy famoso, muy para acá, en el siglo creo que del 13 para adelante, y que es el que recoge, es por el que se conocen esas obras. Ahí entre esas obras está una que tuvimos aquí como un tema muy complejo, que recuerdo que adivinó mi amigo Feli, que era el Beowulf. Lo que pasa es que el Beowulf es más hermano, es más del mundo vikingo escandinavo, pero vinculado a la cultura germana. Pero ahí lo otro que están son las Eddas, las llamadas Eddas. Es una de las Eddas, que son como tres. Es una de las Eddas. Bueno, ahí está la Edda antigua, que no recuerdo si se llama también Edda poética o Edda lírica, algo así. Y está la Edda prosaica, que es más en prosa, que es la que se conoció primero, pero es posterior. La primera que le dije es más antigua. Y luego están también, además de las sagas que son nórdicas. Es una de las Eddas. Es una de las Eddas. Y es una de las dos que le mencioné. Es una de las dos que mencioné. ¿Es la Edda prosaica? No. La respuesta está dicha, es la Edda antigua. La Edda antigua o Edda poética o Edda poética o Edda mayor. El cuerpo literario del cual surge la literatura islandesa de ese periodo y yo creo que no mucho más allá, porque después de las Eddas y de las sagas no hay ninguna evolución posterior de esa literatura, que es una literatura que se equivaldría a los cantares de gesta del continente, ¿no? Donde se están glorificando los orígenes de una cultura a partir también de elementos míticos, mitológicos, heroicos, hay héroes que están participando en ellas, algunos personajes históricos también, al igual que en las sagas, y es un cuerpo literario que está escrito en un idioma que es el islandés antiguo, por lo tanto muy difícil de leer hoy. Yo no creo que existan tampoco tantas traducciones al castellano, sí hay al alemán y al inglés, que fue donde las leyó Jorge Luis Borges, que fue un escritor argentino que trató de entender estas antiguas literaturas germánicas, para ponerle un nombre común, y para eso trató de aprender el idioma islandés, para poder leerlas en el original, precisamente porque no había buenas traducciones de este tipo de obra. Felicitamos al panel y en especial al doctor Félix Julio. Ahora vamos a pasar a la pregunta para el televidente. Les recuerdo que usted puede participar
a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Ahí pues responde la pregunta, nos envía un mensaje y cedo la palabra al doctor Félix Julio para que haga la pregunta al televidente. Bueno, vamos a quedarnos en el ámbito de la literatura. Quisiera que los televidentes contestaran quiénes son los únicos autores que han recibido los dos premios más literarios, perdón, los dos premios literarios más importantes que se otorgan, el Premio Nobel y el Premio Cervantes. Repito la pregunta. Sí. ¿Quiénes son los autores que han recibido el Premio Nobel y el Premio Cervantes de literatura? O sea, que lo hayan recibido en conjunto. Sí, los cada dos uno de ellos ha recibido los dos. Los dos premios. Bien, pues es un reto para nuestros televidentes, es una oportunidad también de participar en nuestro programa, que pretendemos hacerlo cada vez más participativo. Así llegamos al final de nuestro encuentro de esta noche. Doy las gracias al panel y así estamos llegando al final de nuestro programa Escriba y Lea de esta noche. A ustedes les recordamos que nuestra cita se produce los miércoles después del noticiero por este canal educativo y que siempre les proponemos un encuentro con el universo del arte, la literatura y la historia. Muy buenas noches y los esperamos el próximo miércoles.